3:51 de la mañana. Zugastin, entra en el plano a ver qué te controlo aquí. Señores, este tío acaba de llegar con Tommy, que vienen de una presentación y de curro en el País Vasco. A mí me suena el despertador dentro de 3 horas y 10 minutos más o menos. Y aquí estamos, currando, pero contentos. Y la pregunta, siempre estamos de vídeos de jijijaja y ahora ya vendrá el jijijaja, pero estábamos aquí como diciendo, hostia, venga, va, tal, que no sé qué. Y digo, hostia, espera, Zugasti, que quiero hacerte una pregunta. ¿Talento o trabajo? Trabajo. Yo siempre he sido un currante, tío, y yo creo que tú también, y las cosas te van bien, a mí no me van mal, pero estamos aquí al pie del cañón, peleando y sobre todo creyendo en nosotros mismos. Y trabajamos creyendo en lo que hacemos. El talento es una cosa que si estás con gente igual no tan cualificada o que no ha trabajado tanto, el talentoso siempre tiene un va a destacar de muy por encima. Por ejemplo, en octavo de GB estaba el típico tío que le tenía el don y sacaba dieces, pero en primero de carrera, con talento atrás al palco. Si ese no estudia, no se lo curra, no tal. Sí, en cambio el que en octavo sacaba seises y sigue currando, 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 al final de la carrera saca seises. Entonces, talento, trabajo, yo trabajo. ¿Tú? Yo entre talento y trabajo. Mira, yo el ejemplo que has puesto es brutal. Estábamos en División de Honor de Juveniles y había los tres que eran unos filigranas buenísimos, pero que no les gustaba currar, pero ahí, hostia, todavía eran los jefes. Claro, en cadetes. Y no, en División de Honor Juvenil. Vale, División de Honor. Y a la hora de saltar a primer equipo, no pasó ni uno. Y en cambio, todos los que estaban ahí comiendo mierda de ah, tal, no sé qué, no sé cuántos, todos a primer equipo. Entonces ahí el tema está que, hostia, machetazo. Y claro, si además, si tú tienes talento y vas con el machetazo, serás el puto amo. Si tienes un talento más o menos, a ver, yo nunca he sido ni el más listo de la clase, ni el mejor en nada de tal, pero en cambio, lo que decías tú, creérselo, unas ganas de querer comérselo todo, y luego, bueno, mira, poco talento que y la haya, constancia, ¿verdad? Coño, pam, 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 un día, otro día, otro día, un daily, otro daily, una foto en Instagram, otra foto en Instagram, un entreno, una carrera, un tal, y ahí, al final, hormiguita. Va, dicho esto, hace una hora ha empezado el daily de esta manera. Señores, creo que puedo decir, ay, que esto empieza a ser preocupante. Jueves, 2:43 de la madrugada. Bueno, 2:43 de la madrugada de jueves a viernes ya. A ver, Gallo, ¿qué pasa? Estoy aquí editando vídeos. Ah, o sea que estáis aquí en 5 minutos. Venga, hecho. Vale, jefe. Venga, hasta ahora. Señores, esto no es normal. O sea, nos gusta mucho trabajar, pero yo estaba aquí acabando de editar un vídeo. A las 7 me suena el despertador para ir a dar una charla a Madrid y ahora llegan estos locos del País Vasco de una presentación de bicis. O sea, no sé cómo lo hacemos, pero aquí no duerme ni Dios. Vos, que os estaba esperando por el otro lado, hombre. ¿Qué pasa? Que os estaba esperando por el otro lado. Os veo muy felices, ¿eh? ¿Qué haces, chalao, tío? Que vengo de correr y de editar unos vídeos. No me lo creo. ¿Una traba? ¿Otra vez viene de correr? ¿Otra vez? Yo sí, cada vez que venís vosotros... ¿Viene de correr? Claro, es postureo, Tommy. Espera, espera, claro, que voy a llamar al camerino. Es para impresionarte. Espera, que voy a... En realidad es mi pijama. Es que son las 3 de la mañana, tío. Hostia. ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! ¡Tú! ¡Olivia! Tú no te habrá utilizado esta vez a ti de Jeffrey, ¿eh? Yo soy Jeffrey para él. Tommy, no sé cómo aguantas esto, ¿eh? O sea, sí. Tú lo vendiste muy bien. Hombre, dijiste, sí. Muy buena persona. ¿No? Sí, sí, buena persona es, o sea, no le faltan modos, claro, pero... Me siento un poco Horacio, ¿eh? Lo pasáis muy bien, ¿eh? Sí, pero eso es lo que se ve. Ah, ¿tú has visto la bronca que me pegó el otro día por poner la secadora? El mayor problema es de jabón y de papel de váter, todo lo demás va perfecto. Me ha contado lo del papel de váter, o sea... Pero... No, es que se lo guarda en su habitación y no te lo deja, ¿eh?
O sea, ojo. No, no, esta es idea tuya. No, yo os dejo, tío. Ya. No, que tienes un bol de açaí para Isa. Ah, vale. Le vamos a dar un bol de açaí. Hombre, como mínimo. ¿Quieres ser el nuevo Horacio o qué? Ir subiendo las cosas, venga. Ah, mira, Horacio. Sweet. Sweet. Subiendo, gallo. Sweet. Sweet. Mamá. Suerte que eres el escuadro. Sweet. Mamá. De locos, tío. La oreja, tío. Es que te vas de casa, tío. Me lo vas a hacer, tío. Pero no, tú no me cuidas. Mira, yo no, yo me cuido de lo mío y intento restaurarle cuando puedo. Muy loco, ¿eh? La oreja. ¿Pero qué te has hecho esta vez? Mira, gallo. Aquí va pura curra, ya una redorbea. Estaba allí currando y yo a las 12 digo, ya no puedo más, ya vamos todo el viaje y todo. Y hoy me voy a dormir. Y eran literas. Y dormía él arriba y yo abajo. ¿Que duerme abajo? Llego primero, escojo abajo. Yo arriba. Y resulta que el chico de marketing que lleva el factory dice, ay, pues yo tengo la habitación, me han cerrado la habitación y tengo que dormir aquí. Y no había ni manta ni colchón para él. Dice, no, yo duermo en el suelo. Digo, vas a dormir en el suelo, chaval. Súbete conmigo a la litera y dormimos los dos. Al menos nos calentamos un rato. Una escalera, loco, para subir. Yo esa noche no cené. Pico cerrado, porque hay que afinar el modelo, ¿sabes? Los gelatos, venga a beber agua y venga a beber agua. Iker, duerme, hago el salto del tigre y duerme en el otro lado. Y de repente, rollo, es de las 6 de la mañana, no lo sé, me da de mear, digo, allá voy. Oscuro, total. Digo, no, voy. Digo, no despides al bicharraco, lo salto en la litera, no sé qué, y en vez de bajar para atrás ya no podía girar y bajo de cara. De cara, tío. De cara nunca, tío. A mi hijo de cara, le enseño bajas de espalda siempre. Arranco de cara, de aquí. Y según estoy bajando medio sobao. Que falta un... tío, ahí está un de locos, ¿o no? Había muy grande, el último es muy grande. El último, una altura de medio metro. Y hago... vacío. Y según hace vacío, me voy de morros. Y según me voy de morros, digo, agárrate a lo que sea. Entonces, hago así, agarro una barra. Y me hace el cuerpo... ¡pah! Catapulta. La pérdida de seguir buco a una mierda. O sea, me quedé una catapulta, loco. O sea, una palanca. Un bote de la cama diciendo, ¿qué te pasa? La oreja, la oreja, la oreja. Y claro, sangrando y tal. No tengo nada, no tengo. ¿Tienes algo? Tengo algo en la oreja. Sí, sangre. Albergue. Cojo neceser. Voy a la ducha, todo feliz con la toalla y todo. Neceser. Había de todo menos jabón. Yo sin jabón, como un indio. Te echaste con el jabón de mano como todos. Como Valentín, como Valentín la gira, tío. Hay cosa que más odiemos. Que la típica ducha que aprietas y cuando te pones así se acaba y tienes que estar al día. Entonces al final, ¿cómo acabamos todos? Dando con la espalda, ¿sí o no? Acabamos dando con el omoplato, que no le das. Con la oreja. Yo, tío, es que tienes que... No tengo tu técnica, tío. Claro, es que tienes que rascar. Claro, consigo es que tú, dinero, ¿no? Tanta palanca y tanto cogerte mira, a las gallo, barrotes mira, y mira, tanto... Mira, mira, gallo. Ahora. No te has dado ya en hacer una cuchara mira, así. Mira. Pero es que el tema de rascar, al final, rascar es barra ahorrar. Mira. Porque si esto no estuviese congelado, ya te lo hubieras acabado. Y como está congelado, va rascando. Y bueno, tío, a mí yo vi un anuncio en la tele que decía, al frotar se va a acabar. Y no se ha acabado nada. Aquí jabón de Marsella, con un trocito de papel de váter así para lavarse el culo. Esto que tiene que durar 3 días. O sea, al frotar no se va a acabar. O sea, es cada vez peor esto. Yo me voy a casa, ¿eh? Mira, ahora estoy en casa. ¿Eh? Tomi. Aquí no es libre. Un abrazo, vale. Lo que pasa es que això t'arriba congelat a casa. No, però és que esto en realidad, lo de congelar es idea nuestra. Ah, vale, o sea, esto no se come congelado. No. Este está riquísimo, este rollo de loco. O sea, lo del congelar es para que te dure más a ti, porque si no te lo comes de una cuchara. Claro, claro. Esto cuando lo vea Barry... Ay, perdón, esto es como el gol de la Real, ¿no? Vecinos al palco. Esto cuando lo vea Barry nos va a matar, tío. Barry nos mata. Estamos haciendo I más D. Claro. A lo mejor no te mata, a lo mejor has encontrado un producto nuevo, diferente. Pero igual los ficha Teresa, ¿no? Claro, tío, de I más D. I más D. I más D. ¿Tú qué eres, I o D? Yo investigación más desarrollo. Le digo yo el otro día. Desarrollo. Oye, Ivonne, ¿qué somos? Voy para poner la secadora y ¿qué somos? ¿Sintéticos o algodón? Y digo, gallos, somos gallos. Mike, gracias por venir. Está obert abans, eh? Sí, está obert. Bona nit.
¡No, no! Oye, espera, espera, espera un momento. ¿Cómo puede ser? ¿Que te echaron la polla de nuevo? ¿La pértiga o qué? O sea, a ver, lo de Skype Podcast era verdad, pero cada vez que te abrazo, te juro que noto talaguillas.